Hola, buenos días. ¿Cómo están? Ha pasado un buen rato, ¿verdad? Como 3-4 meses desde el último video aquí en este canal. ¿Cómo les va? Me siento mejor de la mano, ya puedo dibujar un poco más. Si han estado, si me siguen en Twitter, por ejemplo, han visto que he estado haciendo un collage. Ahora que me recuperé un poco del brazo, he estado dibujando un poco todos los días. No he dibujado los últimos 3 días porque ha hecho un calor tremendo y está vaya, está un poco complicado ponerme a dibujar, pero decidí tal vez hoy ponerme bueno, grabarme dibujando unos 5 minutitos y subir un video para que sepan que no he desaparecido, ni andaba de parranda, nada más andaba lastimado. Entonces voy a seguir con este collage hoy. Rápidamente voy a hacer un dibujo. Y a ver qué se me ocurre hacer aquí. Tenía una idea como para que hubiera tal vez unas montañitas acá. Y tal vez que hubiera un camino y se me ocurren muchos arbolitos. Este collage es como mi idea de recuperación. Es este. He estado intentando regresar a dibujar diario, como lo estaba haciendo anteriormente, pero antes de que me lastimara, que fue una serie de eventos bastante ridícula. Realmente creo que una de las recomendaciones que puedo hacer es, hay que tomarse descansos breves de 5 o 6 minutos cada hora. Y no descuidar los estiramientos, no descuidar voy a hacer una casita aquí. No descuidar los estiramientos, vaya a intentar hacer ejercicio. De otra forma, pues les pasa lo que me pasó a mí, ¿no? Que fue una herida bastante molesta, sobre todo porque debido a que trabajo en animación todos los días, no tuve un periodo de tiempo en el que pudiera descansar. Realmente, entonces fue como intentar recuperarme de una pierna rota yendo a caminar todos los días. Y pues fue un poco triste porque realmente quería. Tenía muchos planes para dibujar en diario en su momento. Van a cambiar un poco las cosas y quiero seguir haciendo dibujo en diario. Pero ¿cuánto tiempo llevo? 3 minutos. Quiero seguir haciendo dibujo en diario, pero como mencioné, creo que en mi última actualización, hace varios meses, voy a cambiar un poquito el formato. En lugar de hacer 3 videos a la semana, creo que voy a estar haciendo nada más uno. Y vaya, disfrutar un poco más el viaje, ¿no? El dibujo. Creo que más adelante tal vez suba otro video trabajando en este collage, no sé. Si quieren seguir viendo lo que ando haciendo con este dibujo rarísimo. Ah, porque bueno, empecé dibujando este frijol extraño primero, se me hizo, no sé, fue lo primero que dibujé, como para empezar a calentar. Después dibujé esta caja que tiene una flor, creo. Luego dibujé, creo que esa turbina de energía eléctrica eólica. Luego dibujé este arco iris con su nube. Después dibujé a la rana. Después dibujé un brazo.
Después dibujé este altavoz con un guitarrista chiquito hasta arriba. Después dibujé estas pelotas y un gato jugando con con un cordoncito, no sé, jugando. Y luego empezó a hacer un calor tremendo porque emergencia climática y parece ser que a la gente le vale un poco madre. Ay, ¿qué está pasando aquí con esto? Qué raro. Sí, es rarísimo que aquí donde vivo haya temperaturas tan altas. Creo que estuvimos ayer, no, antier. Antier estuvimos a 40 grados, lo cual es. Fue. Se batió un récord de temperaturas altas. Y no. No, no estamos preparados para ello, no tenemos aire acondicionado en el departamento. Entonces andábamos ahí intentando mantenernos a una temperatura decente con ventiladores y no podíamos ni abrir las ventanas, ¿no? Porque la forma en la que está diseñado el departamento es un poco tonta y el sol pega directamente en las ventanas. Entonces, pues todo el tiempo a oscuras. Todavía hace bastante calor, pero está mucho más. Vaya, puedo lidiar con ello mucho más ahora. Vamos a hacerle como unas peritas al camino. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Bueno, según yo van a ser 5 minutos, pero creo que van a ser como 10 en lo que coloreo y todo. Y sí. Estoy emocionado que ya puedo dibujar otra vez. Tengo varias ideas que quiero hacer. No sé. Creo que me va a regañar mi cuate de la perspectiva porque esto lo estoy haciendo al ojo por completo. Obviamente no he practicado nada de nada de nada. No he practicado dibujo figura humana. No he practicado perspectiva. No he practicado fondos. Nada. En 3 meses. Realmente es curioso porque no creo ser una persona que se. Vaya, me bajoneo de vez en cuando, pero no es como tan prevalente. Y con esto de la mano, que no podía hacer nada de lo que quería, tenía tantas ideas, estaba muy emocionado por dibujar en diario, quería hacer algunas animaciones. Pues la chamba. Y me bajoneé muy, muy cabrón. No esperaba. No esperaba que pasara eso, entonces estoy un poco emocionado. Obviamente quiero cuidarme más. Recomiendo que se estiren si dibujan. A menudo busquen estiramientos. Porque es muy importante. No todos somos. No todos tenemos la capacidad de dibujar constantemente y de nunca sentirnos mal. Entonces es importante tener en mente eso, ¿no? Y también pues pasar un poco de tiempo alejados de la pantalla, leer unos libros, salir a caminar. He estado caminando muchísimo, excepto estos últimos días, porque si no me habría dado una insolación tremenda. Vamos ahí con mis arbolitos chafas. Darle un poco de variedad. Tal vez este por acá y este por acá. Uno más acá. Un poco más de variedad, tal vez con otro colorcito aquí. Turturum. Tal vez otro color más. Ah, está muy similar. Sí, creo que
que eso funciona. Y estoy intentando con el collage hacer todo nada más en tres capas. Y ya después, tenía pensado hacer una capa más en la que fuera a... ¿cómo se llama? Sombreando. No sé, está entretenido. Han pasado muchas cosas en los últimos 3 meses, pero... pero nada, nada referente al dibujo, y es lo que me frustra. Estoy también, empecé a subir los videos de Dibujan Diario y del canal en general a otra plataforma, además de Odyssey y de YouTube, que se llama 3Speak. Es 3Speak. Y... sí, parece ser que YouTube actualizó su póliza de anuncios. Está muy similar al color del árbol este. Anda, algo un poco más así. Caminito de la escuela. Actualizó su póliza de anuncios y está poniendo anuncios incluso en videos que no están monetizados. Yo no puedo monetizar mi canal todavía y creo que no voy a monetizar el canal cuando tenga oportunidad. No me gustan los anuncios. Así que si quieren ver los videos sin anuncios, recomiendo que vayan a Trispeak o Odyssey. Trispeak todavía estoy subiendo apenas los de la semana 2, que fue hace muchísimo tiempo. Poco más de variedad a las montañitas estas. Y tal vez también al camino un poco más de variedad. ¿Cuánto tiempo llevo ya? 13 minutos. ¡Ah, qué horror! Tiene mucho que no hago videos y subestimé cuánto tiempo me voy a tardar en hacer esto. Pero bueno. También ando dibujando un poco más lento que de costumbre. De hecho, ya me empezó a molestar un poco la mano. Pero sí. Y bueno, creo que sí está bien por ahora. Tal vez haga unas rocas. Ay, qué tonto. Por lo general lo que he estado haciendo es tomando una foto de cada parte del proceso y es lo que subo. Y no tomé foto de eso. Una captura de la pantalla. Bueno, ni modo. Ni modo. Ok, en fin. Pues voy a dejar esta parte ahí. Una casita sin ventanas. Se han de estar muriendo de calor como yo. Una montaña, unos árboles chafas junto al gato. Gracias por estar, gracias por verlo. Aquí ando, intentaré subir otro video pronto. Espero que hayan disfrutado un poco mi comentario breve. Saludos, cuídense mucho.